Hey, ¿qué tal, chicuelos? Vamos a ver ahora sí cómo se hace el evento. Me estuvieron haciendo bastantes preguntas. Estuve hace rato en Twitch haciendo una demostración. Estábamos haciendo el evento del Goblin. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, para sacar los tickets del tesoro, que son los que nos van a llevar hacia la mazmorra del evento, necesitamos cofres que se abran con llaves. En este caso, bueno, unos cofres de plata con llaves de plata que vendría siendo lo más barato. Bueno, aquí ya me acaba de dar el ticket del tesoro, pero bueno, para esto nos sirve cualquier cofre que se abra con llave, ya sea de ninfa acuática, de llanura Dongan, de platino, cofres perfectos, hasta los de Asmodeus. Nos vienen bien, los de condena. Bueno, una vez tengamos los tickets del tesoro, ojo, les recomiendo que vayan con Yang. No mucho, pero sí necesitan Yang. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Vamos a darle clic derecho a estos tickets. Estos tickets, por cierto, no son almacenables y tengan cuidado con qué personaje los van a abrir, porque no son ni comerciables ni almacenables. Entonces vamos a darle clic derecho y le vamos a transportar hacia la mazmorra. Una vez dentro de la mazmorra, vamos a notar que hay un goblin aquí en el centro. Bueno, este goblin, vamos a hablar con él. Y nos va a dar dos opciones de diálogo. Podemos darle ayudaré al goblin, en donde vamos a escoger qué le queremos poner. Le podemos poner una, dos, tres o cuatro habilidades, o bueno, buffos diferentes, o los cuatro juntos, no pasa nada. Y aquí yo nada más recomiendo que le pongas velocidad, porque realmente no es tan necesario gastar en estas tres, ni defensa, ni fuerza, ni inmunidad al veneno. Pero si a lo mejor tú por X o Y te sientes más codo. Más cómodo, perdón, gastando en todo esto porque pues a lo mejor se te dificulta, está súper bien. Yo nada más recomiendo velocidad porque si no se lo pones, la verdad es que es un incordio, el vato va arrastrándose, ¿no? Bueno, ahora la otra opción es darle aquí quién eres, que es propiamente la misión, le vamos a dar continuar, continuar, lo haré, ahí ya aceptamos, y si le damos en no pasa nada. Vamos a volver a la opción de poder darle las habilidades o los buffos. Porque en dado caso que a lo mejor pues, te hayas equivocado o que no estés seguro. Bueno, vamos a volver a darle aquí la velocidad. Le vamos a dar cancelar. Y ahora sí, suficientes bendiciones en marcha. Una vez esto esté en marcha, nosotros vamos a tener la misión de escoltar el goblin. Porque él con su llavecita tiene que abrir unos cofres que van a estar ubicados en una, dos o tres salas. Bueno, una de estas tres salitas. Y van a aparecer por cada el recorrido, van a aparecer tres grupos de mob. El primer mob va a aparecer justamente ahorita, aquí. Y los vamos a matar. La verdad es que esta mazmorra es bastante sencilla. De hecho, no necesitas ir con alquimia aprendida, no necesitas ir con un equipo bastante coqueto. Porque son mobs de mapas del 90, ¿no? De Kabu y todos esos mapas de. Pues que la verdad es que no es que estén tan complicados. Ahora, también lo que puedes hacer es, si te das cuenta, ahorita vamos a dejar al Goblin. Nosotros no le pusimos nada. Y vamos a notar que tiene una barra de HP en la tabla en la esquina superior derecha abajo del minimapa. Por ejemplo, ahorita ya está bajando casi la mitad. Puedes colocarte una capa valor. Y todos los bichos se irán hacia ti. No es necesario que lo hagas. Pero bueno, en dado caso que a lo mejor tenga muy poco HP y no te quieras arriesgar. Pues bueno, puedes usar cabos. Y los bichos ya no molestarán al goblin y se irán directamente hacia ti. ¿De acuerdo? Cada bicho que nosotros matemos nos va a dar una moneda de. Bueno, un doblón. Entonces, por lo cual, pues sí es recomendable que el goblin falle. Falle una o dos o tres veces, o bueno, sí, una o dos veces la caja. De hecho, ahorita vamos a ver, va a llegar y si acierta, pues nos va a seleccionar unas flechitas, así como está aquí. Y si falla, pues vamos a tener que buscar la caja correcta en las demás, pues en las demás salitas, ¿verdad? ¿Por qué digo que nos conviene? Porque pues nos va a garantizar que tener un poquito más de doblones, porque pues, salen más bichos. Ahora, cada vez que tú completas te va a dar 100 doblones de oro y cada 5 veces que lo completes te va a dar una llave de goblin que viene siendo estas llavecitas de acá. Estas llaves son importantes para la trama, así que pues bueno. Una vez tengamos, bueno, ya hayamos salido, vamos a darle aquí en evento, búsqueda del tesoro o
con control E, también lo podemos sacar, en dado caso de que estés en una mazmorra y no veas la E de eventos. Bueno, ¿lo nerfearon? Sí. Ahora, en vez de cobrarnos 30 doblones por tirada, nos va a cobrar ahora 90. Entonces, le vamos a dar aquí y le vamos a dar en búsqueda del tesoro. En este caso, bueno, nos acaba de dar una llave de goblin. Ya tengo las 8 llaves de goblins. Si quisiera yo, podría desbloquear la siguiente ronda, que vendría siendo la ronda 3. Pero ojo, no te recomiendo que lo hagas porque, y ahí vamos a la explicación, por cada ronda te va a pedir que tengas 9 ítems canjeados o 9 recompensas palomeadas. En este caso ya tenemos una. Si yo le doy aquí restablecer, esta palomita se va a ir. De hecho, yo te recomiendo que hagas esto consecutivamente hasta que obtengas las llaves necesarias para desbloquear todas las recompensas, o bueno, todas las rondas. Ten en cuenta que cada ronda te pide 9 recompensas, de las cuales vas a necesitar 8 llaves de goblin y una recompensa que se va a canjear con 90 doblones. Entonces, si tú multiplicas 8 por 10, que son las números rondas, pues necesitarás 80 llaves de goblin, ¿no? En este caso yo tengo 8, podría desbloquear la ronda 3, porque la ronda 3, la ronda 2, porque yo ya estoy en la ronda, bueno, más bien, terminaría la ronda 2, porque yo estoy en la 3. De hecho, ya la 1 ya la canjeé. Y en la ronda 2, bueno, me está pidiendo exactamente lo mismo, 9 recompensas para completarla. En la ronda 3 igual me va a pedir lo mismo. Y ojo con esto, necesitas tener 9 ítems marcados con una palomita. Si tú le das reiniciar, repito, no cuenta. Necesitas 9 ítems remarcados con una palomita. ¿Por qué te recomiendo que te quedes en la ronda 1 o en la ronda 2, como es mi caso? Porque en la ronda 1 yo voy a tener una oportunidad de entre 9 de sacar la llave Goblin, que es al final lo que nos va a ayudar para desbloquear todas las demás rondas. Entonces, si yo desbloqueo, por ejemplo, la ronda 3, si yo ahorita concluyo la 2 y me paso a la 3 y se me desbloquea todo esto, ahora mi oportunidad de sacar la llave de Goblin sería de 1 entre 16, porque ahora voy a tener 16 slots de los cuales voy a poder pues tener la oportunidad de tener una recompensa, ¿no? Ahora, ¿por qué nerfearon el evento? Porque además de que ahora te está pidiendo 3 veces más doblones, ahora te está dando mucho menos recompensas. Ahora te está dando prácticamente un ítem de prácticamente todo lo que hay aquí. Antes, si no me equivoco, te daba 3 tickets de B2, te daba creo que 3 dopes, 5 marcas. O sea, estaba muy bueno el año pasado, pero el evento sigue estando bueno. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. ¿Por qué? Ahí va. Conforme nosotros vayamos desbloqueando nuestras rondas, vamos a ir notando que hay ciertas recompensas que están bastante chéveres. Y hay unas en específico que son de tiempo limitado. ¿Por qué? Por ejemplo, la bendición de refinamiento nos va a dar un 10% extra de posibilidad de éxito para refinar algún ítem, algo que quieras hacer. Ahora, ten en cuenta que va a ser... Esta bendición se sube a la parte así como si fuese el anillo de experiencia, como si fuese tus habilidades, en la esquina superior izquierda. Y la primera cosa que refines es lo que va a tener el 10% de probabilidad de éxito. Esta bendición solo se la van a dar a las primeras 100 personas que lleguen a la ronda 6. Entonces, ojo con eso, porque pues sí es importante que te apures, ya que al día de hoy o al momento de estar grabando este video nos quedan 98 bendiciones. Después vamos a avanzar a la 7, que también es bastante interesante porque nos puede dar el cazamonstruos o un cabalgar aleatorio. Si nos da el cabalgar, recuerda que esta habilidad es una habilidad de caballo y nos puede dar fuerza contra no muertos, fuerza contra demonios o, en mi caso, fuerza contra todos los monstruos. Que creo que es el mejorcito que hay, ¿verdad? Entonces, y este pues se mejora con gallas y vaya. Entonces, la ronda 7 es muy buena porque te puede dar un muy buen libro
o un cazamonstruos, que pues el cazamonstruos nunca viene mal. Ojo, el cazamonstruos tanto como el cabalgar no son comerciables. De hecho, todo lo que te van a dar aquí no es comerciable. Bueno, salvo las estas pinches alquimias, estas pues, sí, ¿verdad? Esas sí son comerciables. Pero el cazamonstruos no. Después, a la ronda 9 nos van a dar un Fénix de Fuego de botín, que si no mal recuerdo, el año pasado era de 7 días. ¿Qué significa que sea de botín? Que va a ser una mascota que va a tener autopick, es decir, que va a recoger todo lo que tu personaje dropee. Lo cual está genial porque, pues, si eres de nivel 90 o mayor, te puedes ir al mundo elemental a intentar sacar sets de ostentoso, refinado, o si de verdad sientes que tienes la... bien sobre la mesa, pues puedes sacar, creo que se llama místicos. Ahora, también hay otra bendición, se llama bendición del refinamiento. Esta es como la anterior, solo que en vez de darte un 10% más de probabilidad de éxito, ahora no te da probabilidad de éxito, pero no hará que no se te consuman tus materiales. Lo cual viene bien porque si vas a refinar algo que tenga materiales muy caros, pues bueno, aquí te los ahorras. Y... solo se lo van a otorgar a los primeros 50 personas que logren llegar a la ronda 9. Así que al momento de hoy quedan 48. Y vamos a avanzar a la ronda 10, en donde las cosas que más caben destacar son los elixires de dragón, que son muy muy buenos. Los tickets de entrada, que pues, te está dando 20, que básicamente son pues como hacer 20 melees, que a 20 mini melees, o 20 hidras, o 20 baronesas, o 20 herradores. Y pues cuando llegues a la ronda 11, si no me equivoco, si no mal recuerdo, creo que estas recompensas se van repitiendo. Es decir, te va a dar uno. Ojo, no te va a dar todo lo que está aquí. Te va a dar uno de cada uno. Salvo estas que te dan, bueno, pues estas sí, creo que esas sí son obligadas. Te va a dar este a fuerza y este pues, solamente si logras ser de los primeros. De este te va a dar una sola recompensa. Igual, una sola recompensa. No pienses que te va a dar absolutamente todo. Y pues bueno, yo lo que te repito, te recomiendo que lo que hagas es de que te quedes en la ronda 1, o en mi caso en la ronda 2. Estoy en la ronda 2 porque ya había hecho el video de cómo llegar a la ronda 2, pero pues prácticamente el pinche video no se grabó bien, así que lo estoy repitiendo, pero pues ya no puedo mostrarles bien cómo es el asunto. Bueno, lo que sí les puedo decir es que cuando tienes las 9 palomitas, le vas a dar aquí y te va a dar aleatoriamente una de estas dos recompensas. Bien, ya que canjeaste, le vas a dar en restablecer. Y si tú quieres seguir canjeando, porque a lo mejor tienes muchos doblones, le vas a dar otra vez aquí. Aquí en la vez las recompensas, vas a desvelar tu recompensa y restablecer. Si tú le das aquí varias veces, lo que vas a hacer es que vas a gastar tus llaves, que no está mal, pero te repito, son solamente para avanzar de ronda. No las gastes a lo tonto, porque pues, la verdad es que sí cuesta un poco de trabajo estar sacando las llaves de Goblin. Y pues bueno, en resumen es eso. El evento está bastante sencillo, es muy repetitivo. Ojo, no acumules más de 999 doblones porque se van a desperdiciar. Te recomiendo que cada vez que salgas del evento del chóforo, bueno, de la sala del chóforo, canjes máximo 2, 3, porque si se te olvida y a lo mejor tienes 900 y cobras 100 más las que tenías, vas a desperdiciar un montón de monedas, de doblones. Y ahorita no estamos para estar malgastando, así que ponte vergas, mijo. Y pues bueno, básicamente es eso. Cualquier duda que tengan, ya sea por Twitch, que voy a estar estos días streameando en Twitch en las noches, o por mi servidor de Discord, igual voy a estar intentando resolver dudas con respecto a este evento. La verdad es que vale la pena, no es igual que el año pasado, claro que no, evidentemente fue nerfeado, pero aún así es un muy muy buen evento. Yo creo que si lo sabemos aprovechar, vamos a tener una buena remuneración, ¿no? En este caso, sobre todo si a lo mejor necesitas meterle un ostentoso, un refinado, pues bueno, el Fénix de botín, yo considero que va a ser algo que nos va a ayudar bastante. Pues nada, muchachos, muchísimas gracias por el video, ahí nos vemos luego, bye.